Hola mis queridos amigos de Video SB, estamos en el Parque de la Familia, ubicado en el departamento de La Unión y en el municipio de La Unión. Miren esta bella vista del Golfo de Fonseca. Todo esto inmenso que ven, todo eso es el Golfo de Fonseca. Y hacia esa dirección está el muelle municipal de La Unión. Hacia esta otra dirección está la Marina de La Unión y también el puerto de La Unión, el puerto Cutuco. Aquí les voy a mostrar un poco del parque. Tiene un faro, tiene un área de comidas, de restaurantes. Ahí pueden comprar ustedes, digamos, platos desde $5, o al venir en la tarde o en la mañana pueden comprarse café y pueden disfrutar de esta bella vista hacia el golfo, acompañado de un rico café. Para poder llegar a este lugar no necesitan mucho. Si vienen en bus gastan entre 75 centavos a 80 centavos, y si viajan en carro pueden gastar entre un aproximado de 5 a $15, dependiendo del consumo de su vehículo. Quiero mostrarles acá un poco este bonito mural que está a la par de donde se encuentran los restaurantes. Acá miren qué bonito se ven esos murales, esos mosaicos muy bonitos. Y acá lo que les mencionaba, la bella vista de este lugar. Miren qué bonito. Ahorita quiero mostrarles un poco más del parque. Quiero grabarlo completo, no a medias. Acá está. Esta área es para poder sentarse, y al fondo están el área de restaurantes. Al fondo. Aquí están los juegos para los niños. Hay columpios, deslizaderos. Y aquí tenemos otra bonita vista hacia el golfo. Ahorita vamos a contemplar lo que es el Cerro de Conchagua. Ahorita está bastante nublado, ya se ve. Al fondo, allá donde se miran las nubes, es el volcán de Conchagua. Me gusta esta área aquí, esta área que está muy verde. Me gusta porque no sé, me identifico mucho con la naturaleza. Me agrada estar entre la naturaleza y creo que a la mayoría también le gusta. Solamente un inconveniente, que al mediodía o en horas de la tarde no puedes estar en esta zona porque te vas a solear mucho. Ahorita quiero mostrarles algo más. Bueno, aquí está el área de los restaurantes, pero quiero mostrarles que tiene también una cancha de básquetbol, una bonita cancha de básquetbol. Aquí la tenemos frente a nosotros.
Ahorita vengo caminando, por eso muevo la cámara. Y estoy grabando con un celular. Aquí está la cancha. La cancha que tiene este lugar. Las veces que he venido en las tardes, siempre hay personas jugando acá. Vienen niños y andan en sus bicicletas. Y pues la verdad que es bastante, bastante bonito para pasarla en familia o entre amigos. Aquí está una placa donde está el nombre del parque y demás datos de quienes contribuyeron para que se realizara. Aquí está el logotipo del gobierno municipal de La Unión, que contribuyó a que esta obra se llevara a cabo. Aquí les dejo este video. Espero que lo disfruten, que puedan darle like, que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con las personas que ustedes deseen que miren este bello lugar. Ahorita quiero aquí grabar un poco más, aquí la zona de los restaurantes, para ya despedirme de este video. Y espero que, pues, cuando puedan venir a este lugar, pues puedan venir y compartir con sus familiares, con sus amigos o espero que, como les mencioné antes, que lo compartan, que le den like si les gustó el video. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a todos por mirarnos. Y aquí me voy a detener un poco, ya grabar un poco más. Un poco más moderada la cámara, ¿verdad? Para que contemplen esta hermosa vista que tenemos en este precioso lugar de La Unión. Nada más mencionar un último detalle, que la carretera que nos conduce desde San Miguel ya fue reparada en muchos tramos, y la carretera también que conduce desde el CENF hasta el centro de La Unión ya fue reparada también, y no hay ningún inconveniente. Está 100% bonita ahora la carretera, y pueden venir a disfrutar con su familia o con sus amigos. Aquí nada más quiero dejarlos con estas otras imágenes y me despido de ustedes.